A todos y todas, hoy estrego Review. Es un libro que leí en digital. Voy a leer el título porque entero no me acuerdo. Es todas las canciones de rock. Eh, la primera parte de la trilogía del otro lado de Beatriz Baró. Os dejaré, como siempre, por aquí la portada. Es un libro que nos cuenta la historia de Cristina, una adolescente de 14 años que por primera vez en su vida va a pasar las vacaciones en el pueblo de su abuela, ya que otros veranos los pasaba con su abuela en otro sitio. Y aquí conoce a una pandilla de amigos que acabarán llamándose los Sustain Souls. Y parece que no la llevarán por buen camino, porque son bastante kinkies, por así decirlo, bastantes de, bastante de meterse en peleas callejeras y demás. Y aquí conocerá a Cristina El Amor verá también cómo se. Eh, como la pugna de entre dos generaciones, de su abuela que la intenta cuidar pero a la vez ser moderna y de Cristina que cree que su abuela no la entiende. Es un libro entretenidísimo, a mí me ha encantado y además te deja con un final que realmente quieres saber qué pasa con algunos de los personajes por una escena que ocurre. Lo único eh, que ponerle como pega es que hay escenas muy repetitivas. El eh, que lo haya leído le sonará la escena de la piscina que se repite como... 6-7 veces a lo largo de todo el libro y que hay veces que hace descripciones demasiado intensas por así decirlo intensas no demasiado largas es lo que le podría poner como a pegar estas dos cosas pero por lo demás es un libro que me ha hecho quererle la segunda parte y os lo recomiendo y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí